¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darle las gracias por apoyar el canal. No olviden suscribirse y darle like al video. Ahora sí, empecemos. No dejes que la verdad arruine una buena historia. Es lo que debe pensar en este momento por las oficinas del Barcelona. Cada vez que la prensa afín infla el globo. Aseguran que el 2024 tendrá una batalla épica contra Real Madrid para hacerse con los servicios de Erling Haaland. Cualquiera que conozca un mínimo la situación económica de Barcelona ni se lo plantea. Como a Xavi no le acompañan los éxitos deportivos a corto plazo, la entidad está destinada a convertirse en una sociedad anónima. Duela a quien le duela, para fichar a Haaland no solo habrá que pagar 200 millones de euros a Manchester City, sino que el jugador cobra 52 millones brutos por temporada, algo que es impagable en Barcelona. Es que llevan meses rogándole a los capitanes que se bajen el sueldo y de momento nadie da su brazo a torcer. En una realidad paralela que vive Real Madrid con un saldo superior de 400 millones y el nuevo Bernabéu a punto de finalizar y un equilibrio salarial invidiable, el Real Madrid puede afrontar este tipo de operaciones, todo lo contrario de Barcelona. Sin más nada que decir, me despido.